Com esteu? Comencem aquest dissabte, deia, amb una altra hora del Negroni. Com sabeu, hem començat aquest projecte amb la biblioteca i ara els dissabtes doncs, entrevistem, bueno, xerrem, perquè no és ben bé una entrevista, amb diferents persones de Montcada, artistes, escriptors... I avui tenim l'Anna Casado, que ara parlarem amb ella i ens explicarà moltes coses, acaba de treure un disc. Ja sabeu que abans hem tingut a la Laura Balcell, que hem tingut també el Miquel Codony i ara l'Anna, i la propera setmana podeu mirar en la nostra bio perquè està la info de totes les activitats que tindrem la propera setmana i podreu veure quin és el Negroni, però ja us avanço que també estarà molt bé. Bon dia, Imma, que em comentes. L'Anna ja ens demana passar i ara la tenim per aquí. Esperem. Ya la tenéis. Hola, Ana. Hola, cariño, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, cariño. ¿Y tú qué tal? Pues, muy bien. Les estaba explicando a los que nos quieran ver que es el tercer Hora del Negroni que hacemos con la biblioteca. Hacíamos muchas cosas para niños pequeños, muchas horas del cuento, muchos talleres, pero nos faltaba como para jóvenes, adultos, y dijimos, vamos a tener este espacio, nos tomamos algo. Pusimos Negroni, Ana, porque a la Mercè Rodoreda le gustaba mucho beber Negroni en contextos así festivos. Y a mí un poco también amenaza... me gustaba. A mí también me gustaba mucho hasta que me di cuenta que me daba resaca a los 5 minutos. Entonces, entonces dijiste, pues no. Pues a mí no me gusta demasiado, pero... A mí no me gusta demasiado, pero el vermut sí que me lo preparo, ¿eh? Poco cargado, suavecito. Pero aquí... A ver, ahora empezaremos y te hemos hecho un poco encerrona, ¿eh? Porque vas a hablar del disco, pero también vas a hablar de toda tu vida, Ana. Y a mí me encanta hablar de mi vida y lo que más me encanta es el deporte nacional de ahora, la opinología. Eso me encanta. Ah, pues eso. Yo soy eso una opinóloga. También te voy a pedir perdón ya de antemano, porque si yo digo alguna barbaridad de flamenco, alguna barbaridad... Vale. Porque puede ser. No te preocupes, soy educadora. Yo estoy acostumbrada a oír barbaridades y a explicar un poco de qué va. He intentado preparármela, pero nunca sabes hasta qué punto vas a decir. Sí, no te preocupes, cariño. No tienes por qué saber de eso y pues guay. También es una oportunidad para explicar cosas, a lo mejor que vayan surgiendo. No te preocupes. Muy bien, vamos a saludar a Andrea, que es también que nos ha puesto en contacto, que se acaba de incorporar al live. Y, a ver, primero de todo, voy a empezar. Ahora has puesto una historia hace nada que ponía en casa, Frida Lorca in the house. Veo también una guitarra in the house. ¿Qué más hay in the house? In the house hay, bueno, claro, es que no te quiero menear la cámara porque no quiero volver loca aquí el personal, que marea mucho, y más si están tomándose también un vermú. Pero aquí arriba tengo un versículo del Corán precioso. No, yo no soy una persona religiosa, pero sí me considero una persona espiritual. Y bueno, me encontré un día por la calle una madera con un versículo del Corán precioso con caligrafía árabe y me gusta mucho porque el árabe me parece una escritura preciosa. Y tengo ahí como una... Bueno, se lo voy a enseñar. Es que es muy bonito. Sí, sí, enseña, enseña. Y bueno, además tiene como estos diseños de... como árabes, ¿no? Que yo he estado muchos años viviendo en Granada, entonces para mí todo este tipo de simbología, ¿no? Y este tipo de caligrafía me encanta. Luego tengo también un cuadrito, un dibujito de uno de mis pintores y dibujantes favoritos. ¿Quién es? Pues se llama Egon Schiele. Era austriaco. Tuvo una vida muy desgraciada, como muchos artistas. Ahora hablaremos de eso. No por interés de enseñaros el culo, es porque me tengo que subir. Aquí tenemos a Lorca, que bueno, es mi poeta y mi dramaturgo favorito, lo superamos como una inspiración total en mi vida. Y esto es un collage muy bonito hecho por un artista que se llama Pureza Hondo, se llama Felipe, y su marca, digamos, se llama Pureza Hondo y es el que ha hecho la portada del disco también. Precioso. Y sí. Luego aquí está Frida. Frida Kahlo, no puede faltar. Frida Kahlo, que no podía faltar. Y luego tengo por ahí también a Lola y Manuel, pero estos no los puedo enseñar porque están en un cuadro que si lo saco monto aquí un tinglao que no veas. Ellos que están aquí conmigo. Me están acompañando de la hora de negro. Ellos y mi perrita son mi compañía en la cuarentena. Muy bien. Ahora hablaremos de la cuarentena también. Has mencionado que estuviste mucho tiempo en Granada.
Y ahí, porque yo pensaba, bueno, pues yo me imaginaba a una Ana pequeñita ya bailando y venga, y pispireta por su casa, pero parece ser que de pequeña a pequeña no, ¿no? No, sí, yo bailaba. De hecho, mi abuela se sufría muchísimo porque pensaba que iba a ser vedette. Y yo siempre he bailado mucho. De pequeñita bailaba. Yo soy de Can San Juan y bailaba pues en las escuelas que había, ¿no? Así para niños y pues, sí, yo siempre me ha gustado cantar y bailar. Lo que pasa es que yo dibujaba. Cuando era Eso pequeñita es era a como que dónde mi iba, que yo. pasión total era dibujar. Además, yo soy hija única, entonces, aunque mi familia, la verdad, que me tenían muy mimada y me hacían muchísimo caso. Claro, yo también pasaba muchas horas a mi bola, ¿no? Porque era hija única. Entonces dibujaba mucho y escribía mucho y dibujaba un montón. Y estuve estudiando con Maese Pérez, que es un pintor de Sí. Moncada, cuando era chiquitita, que íbamos juntas con Andrea, también desde pequeñitas, y con Andrea Leiva, la de Moncada. Y sí, yo en un principio de jovencita mi pasión, aunque me gustaba mucho la música y el baile, era el dibujo y la escultura. Y llegué a estudiar Bellas Artes. ¿Y ahora sigues Lo pintando o lo tienes sigo totalmente dibujando, aparcado? sí, y de hecho en la cuarentena, claro, es como Has está pintado feo muchísimo. decirlo, pero a mí estos días, claro, me han venido muy bien. Yo estaba estresadísima, estaba agobiadísima, no paraba de currar y no tenía tiempo para hacer otras cosas que amo un montón, ¿no? Como eso, pues como dibujar, por ejemplo, ¿no? Y estos días, pues sí, he tenido tiempo y wow, ha sido un gusto porque he podido reconectar con eso, ¿no? Con volver a dibujar, coger las acuarelas, la tinta china. Bueno, ha sido muy guay conectar con eso otra vez, la verdad. Y te iba a preguntar precisamente por eso, porque la cuarentena se está viviendo como de forma muy diferente también entre los artistas, ¿no? Porque el sector está bastante afectado y hay gente que lo vive como con mucho miedo y mucha angustia, y luego hay gente, bueno, que le ha servido para parar. Y tú, por lo que comentas, en tu caso, ¿la angustia y la incertidumbre en el futuro, cómo lo llevamos? A ver, tengo angustia, obviamente, y tengo incertidumbre. Tengo angustia no solamente por mí, sino por la sociedad, ¿no? Por la humanidad. Tengo angustia, obviamente. Pero bueno, yo me considero una persona positiva, ¿no? En el sentido que tienes dos opciones, ¿no? En la vida, o sea, creo que al final es como tú te tomes las cosas, ¿no? Entonces, claro, yo puedo decidir hundirme en la miseria porque he perdido unas giras increíbles, he perdido un dineral. Claro, acabo de sacar mi disco. Con Maktub Sextet, con mi otro proyecto Hamsa Hamsa teníamos unas giras increíbles, con Maktub Sextet también teníamos un festival súper chulo en Murcia, que es un festival muy conocido dentro del mundillo de la música esta que hacemos nosotros. Entonces para mí ha sido un palo, porque quizá este verano y esta primavera eran los mejores de mi vida a nivel profesional, a nivel de lo que yo tenía, ¿sabes? De giras Claro. y festivales y tal. Pero claro, es que yo soy una persona positiva, yo no voy a coger y voy a, no sé, es que no me parece que tenga mucho sentido volverte loca, ¿no? Entonces yo he intentado, dentro de esta situación, aprovecharla, darle un giro positivo, ¿no? E intentar disfrutarlo y sacarlo lo mejor que se pueda. Y obviamente existe el sufrimiento, existe la incertidumbre, pero claro, no, no sé, es que es realmente el sector de la cultura estamos ahora mismo pasando fatiga, ¿no? Pero que claro, no podemos hacer otra cosa que intentar estar bien como todo el mundo. E Pues intentar sí, luchar ahora también por hablaremos. nuestros derechos, obviamente. No se trata Claro, solamente de estamos aquí en la mierda y nos vamos a dedicar aquí a pintar acuarelas toda la cuarentena, ¿no? También hay que estar un poco avispado, hay que intentar luchar por los derechos, ¿no? De cada uno del colectivo que conoce, ¿no? Porque es como se puede trabajar mejor. Y esa es mi actitud respecto a eso. desde luego, yo no sé si sea mejor o la peor, pero para afrontar la situación seguro que es la mejor. O sea que. Volvemos a la Ana pequeña. Es Ana. Ana, ¿tú fuiste al Viver? Sí, yo fui al Viver. Vale. ¿A la biblioteca venías? ¿A la biblioteca de Can San Juan y del Sí, venía sur? bastante a la biblioteca. Sí, venía Porque bastante. con Andrea hablábamos y ella recordaba el carnet antiguo con la foto y un día hasta me la enseñó y me explicaba anécdotas, ¿no? Y digo, yo me Sí. imaginaba a esa Ana y a esos niños de Bifurca yendo hasta. Y digo, ¿qué recuerdo tendrán de esa infancia Pues yo me lo he del pasado barrio? muy bien en la biblioteca, la verdad. Es que yo siempre fui bastante lianta. No, no quiero animar a la gente a liarla, pero yo la liaba bastante y me lo pasaba bien. A lo mejor los antiguos bibliotecarios se acuerdan de ti, ¿no? En plan, uy, Seguramente, ma. yo me lo pasaba pipa, la verdad, yo me lo pasaba muy bien. Claro, tampoco en el barrio había mucha cosa que hacer, había los parques, que era una maravilla. Yo la verdad que he tenido una infancia muy feliz, porque Can San Juan, no sé, para mí era un paraíso de pequeña, ¿no? Era un sitio súper seguro donde podía estar por la calle, poco coche.
No sé, pero en el barrio tampoco había mucha cosa, ¿no? Había pues los otros niños, los parquecitos y la biblio, ¿no? Y sí que hubo un periodo que me acuerdo que íbamos bastante a la biblio. Bueno, A y pasar el estuviste rato. en Izurca. ¿Y cuándo fue que te fuiste para Granada? ¿Qué edad más o menos? Yo estuve en. Yo, o sea, yo nací, me crié en Bifurca y como a los 15, 16 años empecé a hacer el bachillerato artístico, que claro, en Moncada no había, entonces lo hice en Barcelona, entonces ya empecé a hacer como más, también más pandillita en Barcelona y así, de amigos. Luego estuve viviendo un periodo muy cortito en Barcelona, luego estuve viviendo en Bifurca otra vez y a los 19 años o así creo que me fui para Granada. Fue todo, o sea, yo estaba súper contenta en Bellas Artes, me encantaba todo, estaba súper feliz, pero me sentí como que necesitaba salir, necesitaba moverme y necesitaba ir a un sitio donde hubiera más contacto con la naturaleza. Porque claro, yo soy nacida de la ciudad, ¿no? Y criada en la ciudad, entonces necesitaba pues un poco más paisajismo. Una cosa, se ha incorporado Silvia Pérez Cruz y yo no puedo más que decirle que la admiro y que muchas gracias por seguir el directo, que la estoy viendo Ay, ahora qué con el tío. bonita. Sí, justo quería decir sobre la cuarentena. Hola, Silvia, bombón. Eso, ¿no? Que está siendo algo muy bonito que yo estoy encontrando en la cuarentena, es eso, ¿no? Es el hecho de, al estar todos igual, de repente te sientes más cercano con artistas que admiras muchísimo, ¿no? Por ejemplo, los directos, los lives que ha estado haciendo Silvia han sido una maravilla, que Maravillosos. han Yo los he conectado a la seguido viendo. gente de una forma preciosa, ¿no? Y tener la energía de ella dándote soporte, ¿no? Desde su casa a tu casa, eso es precioso. Luego también el Yo live te que. tengo que decir, Ana, y ya que nos está viendo, no pensaba decirlo, pero fue de los primeros directos que seguí de la Silvia Pérez Cruz y ha sido un momento de la cuarentena de esos que llevarás, que te emocionarás y que lo sentirás muy dentro porque estabas sola en un momento de ansiedad y salió ella y fue como una luz Sí, que fue una nos luz iluminó, total, porque ¿no? además ella lo empezó como muy desde los primeros días que había más sensación de ansiedad, ¿no? Por lo menos Sí, en mi caso y sí. lo que yo veía a mi alrededor. Los primeros días, claro, era una incertidumbre muy, muy Sí. loca, ¿no? O sea, estábamos todo el mundo desquiciadísimo, no sabíamos cómo lo íbamos a llevar, ¿no? Yo, por ejemplo, está siendo muchísimo mejor de lo que yo me anticipé Pensabas. a creer que iba a ser, ¿no? Al principio. Pero, bueno, eso, ¿no? El hecho de que artistas, pues tan sensibles, ¿no? Y tan, tan conectados, de repente nos hagan este regalo, ¿no? Y podamos compartir todos juntos ese momento, creo que es algo súper mágico. Yo he disfrutado muchísimo de directos de algunos artistas que admiro un montón y que quiero un montón también, algunos que conozco personalmente y para mí ha sido una gozada. También hicieron un live mi amiga Ana Colom, que es una cantadora también increíble, con su marido Ezequiel, que tienen un proyecto precioso que a todo el mundo le recomiendo que lo sigan, Ana Colom con dos N's. Vale. Y también hicieron un live, son una pareja que se aman profundamente y que además hacen una música preciosa, hicieron un live desde su casa con la guitarrita y bueno, eso fue, estábamos la gente llorando, ¿me entiendes? O sea, no nos daba Yo la mano para creo. dar por estábamos poniendo corazones compulsivamente, ¿no? Como Lo había puesto una vez y luego volvías, en plan, y ¿cómo lo eso es puedo muy transmitir? bonito y eso es precioso, ¿no? Y bueno, y Y artistas internacionales. yo sé, Ana, que entre los artistas también hay un poco de, o ha habido un poco de discusión, no, no sé si polémica, pero sobre los lives, porque claro, son gratis, ¿no? Y los artistas justo en este momento yo siento que tenemos que apoyaros. Y dicen, a lo mejor fomentar la cultura gratis, puede ser que luego vaya mal o bien. De eso, ¿tú qué piensas, Ana? Yo pienso que es el eterno dilema. Pienso que es como, ¿sabe? Como lo del huevo y la gallina. Tengo mis opiniones, pero son opiniones contradictorias. Creo que, obviamente, hay una parte del que es crítico con eso, ¿no? Que la entiendo perfectamente, es no podemos estar regalando nuestro trabajo. Gratis, ¿no? Porque realmente hay gente que depende de cierto tipo de bolos que ahora no se pueden tener, ¿no? Y no vamos a poder tener durante mucho tiempo. Pero también hay gente que está en una situación, pues, mejor y desde su situación, pues, mejor, que igual, pues, por lo que sea, pues pueden. Es muy bonito que hagan ese regalo, ¿no? Y la gente que también está tiradísima, porque yo también tengo amigos que están tiradísimos, como estamos muchísimos, y aún así, pues, también están haciendo sus lives. Algunos de ellos los están haciendo a través de páginas que les pagan, ¿no? A través de. Bueno, no sé, creo que yo personalmente tengo una opinión muy dividida. Creo que el artista tiene una necesidad de expresarse y tiene toda la libertad y tiene todo el derecho de hacerlo y de comunicarse con su público, y me parece fenomenal. Y entiendo también la voz crítica del que diga, hostia, es que estás regalando tu curro, ¿no? Y si entonces no estamos luchando por nuestro.
las dos partes las entiendo. Yo soy una persona que la verdad, creo en la verdad, pero creo que estamos muy lejos de atisbarla. Entonces, bueno, la, creo la que, duda, bueno, es un la dilema. Duda es que... La duda es inteligente, Ana, también, porque es verdad. Yo también pienso eso, yo no lo tengo del todo claro. Ahora no lo sí que tengo como claro. espectador, como espectadora, digo, en cuanto se pueda abrir, sí que tenemos la tenemos que recompensaros. Y tenemos que ir, tenemos que comprar discos, tenemos que comprar libros, tenemos que ir a los Claro, espectáculos. Sí que es un buen momento para el que esté un poquito mejor y quiera apoyar la cultura, lo puede hacer de muchas maneras. Puede comprar virtualmente los discos de la gente, puede, bueno, no sé, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Hay iniciativas donde eso, donde se está pagando por esos conciertos, sí, ¿no? Aunque sean online. Bueno, yo creo que se puede mostrar apoyo a los artistas de muchas maneras, ¿no? Y yo no soy una persona súper informada, la verdad, porque sobre todo durante este periodo he decidido estar más a lo mío y intentar estar yo a gustito, ¿no? Pero bueno, creo que hay muchas formas de apoyar a los artistas y que el que de verdad le interese, pues que lo haga y estaremos muy agradecidos, la verdad. Ahora se habla del síndrome de la cueva, creo que se llama, que es que nos hemos ahí acostumbrado a estar en nuestra cuevita, sí, y que da un poco de miedo. Yo no sé si lo tengo o no, ¿eh? Estoy ahí. Yo tengo síndrome de la cueva total porque además vivo en una cueva. ¿Ah, sí? Sí, no os voy a menear el móvil porque no os quiero marear, pero mi casa es como una cueva. De hecho, yo he encontrado la casa en Barcelona, yo vivo en Vallcarca. Ah. Y he encontrado la casa más parecida a una cueva de Granada que de podía Granada. Encontrar en Barcelona. O sea, es alucinante. O sea, yo estuve viviendo allí en el Sacromonte, en Granada, y para mí ¿En es el uno de los mejores. ¿Eh? ¿Estuviste? Sí, ¿Estuviste? Yo en Granada estuve viviendo en todos lados. Estuve en La Vega, en unas casas de campo alucinantes, luego estuve también en el Albaicín, en unos cármenes antiguos del siglo catapún, que eran una maravilla que yo solo llevaré en mi corazón toda la vida, porque yo he vivido en unos cármenes de estos, bueno, alucinantes, ¿no? Que venían del Al-Ándalus, esos cármenes, ¿sabes? Entonces, claro, yo he vivido en sitios increíbles, pero uno de los sitios que más amo, ¿no? Donde he vivido ha sido las cuevas, en el Sacromonte. Yo tenía una cueva preciosa, al lado de un manantial, que era una maravilla. Es que, qué maravilla. Sí, ¿Y era una después maravilla. De Granada? Y entonces esta casa es como una cueva y es un flipe. Lo tengo más parecido. Una cuevita y tiene un patio. Yo quería hacer el live con vosotros en el patio, pero ya hace un día así como está en plan panza de burro, que parece que igual llueve, y por eso sí, me metió para dentro. Y sí, es que al final vamos buscando un poco nuestra esencia, sea como sea, la encontramos, sí. ¿Eh? No, yo estoy muy contenta que me ha pillado aquí, porque es una casita, eso es como una cuevita, entonces puedo tocar, puedo estudiar sin molestar a los vecinos, que eso es importante ahora que estamos en convivencia tan apretada con los vecinos, ¿no? Y pues no molesto a nadie, porque al ser una cuevita no sufre de mis ensayos y de mis experimentos. Le das Y mucho a la patio. música, sí, ¿no? Estás todo el bueno, día a tope. Tengo días, la verdad, no me voy a hacer la que estoy aquí y soy músico 24 hours, ¿sabes? Yo soy músico, pero también soy persona, entonces tengo mis momentos, o sea, bueno, soy cantante, digo, pero tengo mis momentos. Tengo días en que estoy a saco haciendo cosas de la música, estoy inspiradísima o estoy súper concentrada y entonces me apetece un montón ponerme a estudiar cosas y tal, y luego tengo días en que no, tengo días en que soy jardinera. Claro, pues como todo en la vida. Claro, y tengo días Eso, en que soy una pintora. Sola faceta. yo creo, Ana, que querremos ver tus en algún momento, no ahora, pero ponlas en el Instagram o algo, porque has dicho que has pintado tanto que a mí yo tengo ganas no, de ver lo he que has hecho pintado. dibujitos, he hecho dibujitos. Lo que he pintado ha sido la casa, que me he vuelto loca. Yo me he vuelto loca y he pintado la habitación, he pintado la pared, está bueno, me volví loca. Todo se ha Me volví creado. Loca y tuve suerte, porque estaba todo cerrado, claro. Y tuve suerte y tenía como botecitos de restos de pintura, de añejos, de esos que yo pensé, esto estará podrido. Y no. Abrí los botes y estaban fantásticos y mezclando colores conseguí exactamente los colores que quería para pintar la casa. Entonces, encantada. Pero luego he hecho dibujitos también. He estado dibujando. Igual, sí, os los voy a queremos enseñar. ver. Creo que los tengo por aquí, mira. ¿Les estoy enseñando el culo? Sí. No, bueno, pero no se ve. Tranquila. Mira, tengo por aquí cositas, a ver. He estado dibujando, yo sobre todo lo que he estado haciendo es dibujar y con acuarela y así. Pero vamos, que estoy muy desentrenada, porque claro, esto es algo que lo tenía como muy abandonado. Mira, mientras nos gustan los dibujos, entonces de Granada, a ver. Mira, por aquí tengo. He estado haciendo autorretratos. Ah, qué chulo. Un poquito de autorretratos. Uy, se me caen las hojas. Esto no sé qué es, también autorretrato. Sí. Estaba haciendo cosas así más, de todo un poco, con las acuarelas.
Ah. Mira, mis inventos. Pero básicamente eso, de en plan de liberación emocional y de Sí. estar a gustito. Qué guay. Me ponía mi musiquita y me ponía a dibujar a Para gustito y ya está. dibujar. Sin más. Ahora que dices, me ponía mi musiquita. Tú. Ah, muy bien. Bueno. ¿Qué escuchas, Ana? ¿Escuchas de Yo todo escucho o de solo un todo, de género todo. concreto? Yo escucho de todo, la verdad. Bueno, menos los 40 principales. Reggaetón tampoco, ¿no? ¿O sí? Bueno, reggaetón no tengo. A mí hay cosas de reggaetón que sí que me gustan, ¿eh? Sí, a mí me gusta bailar y perrear y me gusta. Sí, a mí me gusta. Hay cosas de reggaetón que me gustan mucho. Pero, a ver, no es lo que más escucho, pero sí me gusta. Yo escucho de todo. Desde Violeta Parra hasta Trap. Quiero decir, es que escucho de todo. No, hay mucha música de muchísima calidad, no me cierro en un estilo, hay artistas increíbles en muchísimos géneros. Sí, no me pongo punk, la verdad, o metal, no, eso no lo escucho. Pero de lo demás, casi todo, ya te digo. Disfruto mucho y estoy disfrutando muchísimo de poder escuchar música. Estoy escuchando mucho los conciertos de Tiny Desk, que es como Ah, una plataforma que sí, salen dame lo mismo. artistazos de todo el mundo, sobre todo americanos, pero de todo el mundo. Estoy con el Color Show también, descubriendo muchos artistas muy guays. Estoy disfrutando mucho, estoy metiendo en una caña al Spotify y me pongo unas listas que me quedo. Pues a Cuando lo mejor estoy también me la depre, conozco. me pongo Jorge Drexler, me pongo Caetano Bueno, Veloso, pues cosas así. no sé yo si Jorge Drexler para estar depre, porque bueno, algunas sí, pero algunas otras son... No, es un tío muy positivo. Hoy, ojalá todos los hombres Sí. del planeta fueran Jorge Drexler, por Sí, la favor, verdad qué que zoco tiene ese sí. hombre. Qué manera de entender el amor, de hablar, de expresar sus sentimientos. Ese hombre es, madre mía. Maravilloso. Uf, es maravilloso. Si lo fotocopiaran, acabábamos con el patriarcado. Que lo Es verdad. fotocopien. No, tiene unas letras súper bonitas. Caetano Veloso también escucho mucho. Luego, a la hora de la siestita, que no hago siesta, me pongo a tomar el sol ahí y a leer, pues me pongo jazz o cosas más instrumentales. De A todo. leer. ¿Qué lees, Ana? ¿Con qué has estado este confinamiento? Ahora mismo me estoy leyendo lo que pillo, porque claro, los libros de mi casa ya me Sí. los he leído todos. Entonces ahora La tengo. biblioteca está cerrada, que os lo Claro, recuerdo, que todavía está claro. cerrada. Entonces yo leo mucho, soy una persona que leo muchísimo. Leo tanto que hasta ya se me olvida lo que he leído y lo que no, que esa es otra, porque claro, yo devoro los libros. Yo sobre todo leo antes de dormir. Entonces, antes de irme a dormir, o eso, en el ratito que estoy tomando el sol y me pongo así jazz o música instrumental y leo, porque yo no soy capaz de leer y estar escuchando música Con con letra, cantantes, digamos, ¿no? Con que letra. vayas, que te enganches a la historia. No, no puedo, se me va a la cabeza, se me va a la Vale. letra de la música y no puedo. Entonces me pongo jazz así. Y yo leo muchísimo, leo un montón. Cuando era más jovencita leía más ensayo, bueno, lo típico, quería más entender la vida, ¿no? Tenía más ansiedad por entender cuando era Por más entender que jovencita. no, yo creo que es la ansiedad por entender que no vamos a entender. Claro, entonces ya llegó un punto que me di cuenta que lo mismo no iba a entender nada igualmente, aunque me leyera todos los ensayos del planeta, y decidí que mejor sentir que entender. Muy bien. Yo para mí, cada uno con su show, Sí, ¿eh? sí. Yo para mí. Bueno, a Entonces ver, ahora leo qué más digo. novela. Novela sobre todo leo. Novela, novela histórica. Intento que sean de un mínimo de calidad, que no sean muy McDonald's, pero eso es lo que leo principalmente. Estos días he estado leyendo Hermann Hesse, que lo he revisitado porque ya me lo había leído todo, pero lo tenía en el. Tengo un iBook Sí. de estos, que con cositas que me pasaron, y ahora pues estoy con eso. Y ahora pues me gustaría descargarme cositas de Lorca y revisitar Lorca. Ahora cuando me acabe lo que. Que te iba a decir que yo he dicho que la biblioteca está cerrada, pero tenemos el eBiblio que se pueden coger libros por ebook, ¿eh? O sea que ahí sí que puedes Ah. reservar libros y es un servicio que Ah, no, pues. mucha gente no conoce y mira, voy a aprovechar porque es que está muy bien. Sí, explícalo bien Entonces, eso. Porque yo estoy un si poco queréis, lerda. ¿sabes lo que voy a hacer? Porque si lo empiezo a explicar bien, igual se nos da aquí una hora, pero voy a hacer un post al blog y lo Vale. pondré en el blog. Y así os diré exactamente cómo se puede hacer, porque realmente es que está muy bien. Y es verdad que mucha gente, por lo que sea, que no, o porque prefiere el físico, pero que no lo conoce y es un servicio que está muy bien. Sí, yo A siempre ver, que había ya. preferido el libro físico, ¿eh? Lo que pasa es que hubo una época que es que Ya. ya consumía tanto libro físico
que es que ya me pareció hasta antiético. Es que no paraba de comprar libros. Y ya dije, es que tampoco. No, igual también en tu caso, con las giras y todo eso, pues también llevarte libros en la maleta, llevarte el aparatito, ¿no? Igual también te va bien. Sí, por ahí, yo me los ¿no? llevaba, ¿eh? Pero me regalaron un ebook y la verdad que me aficioné por eso, justamente. Porque para viajar y todo eso, pues me resultaba cómodo. Lo que soy muy cateta y todavía no he entendido de dónde sacar los libros. Entonces, tengo solo los que me han ido pasando, colegas, porque yo no sé todavía de dónde sacarlos. Entonces, mira, si luego me miraré lo que tú puedes. Y los si no te lo cogeré de ahí. Yo pondré el post en el blog y lo publicaré. Pero igualmente te enviaré un WhatsApp y te diré, Ana, así se hace. Te lo voy a ver. A ver, entonces, Ana. Deja Bellas Artes, se va a Granada, vuelves a Barcelona y te pones a estudiar en el SMUC, que conoces a mucha gente, me imagino que es súper interesante, entre sí. Ellos, tra-tra, ¿no? A tra-tra-tra-tra. Sí, sí, estudié con Rosalía. Sí, sí, divina, de máxima admiración. Sí, bueno, en Granada fue todo un periplo, en Granada estuve un montón de años, ¿eh? Y allí fue cuando empecé con la música más, y estuve un montón de años dentro de un rollo súper underground, tocando en la calle. Bueno, yo vivía de eso, de tocar en la calle en Granada, pero es verdad que claro, tocar en la calle en Granada no es como tocar en la calle en cualquier lado, tocar en la calle en Granada es como te sientes como una ninfa, porque claro, es que eso es lo más bonito del mundo, con ese entorno. Claro, tú estás tocando allí en una plaza con la fuente, con el olor a azahar, es maravilloso. Entonces yo estuve muchos años pues así con amiguitos con la guitarrita y no sé qué, tocando por la calle. Y bueno, yo llegó un punto, cada uno se tiene que conocer. Yo vi que yo personalmente no estaba evolucionando demasiado en la música porque yo no soy una persona que tenga mucha constancia, yo soy una persona pues creativa, de impulsos y así, pero luego no soy una, y soy curranta, pero no soy una persona que tenga mucha constancia, ¿no? Y yo me di cuenta que para mí ese modo de vida que yo llevaba allí, pues no, me iba a hacer que no iba a poder crecer demasiado, ¿no? Musicalmente. A nivel humano sí, pero a nivel musical pues estaba un poco estancada. Y entonces varias amigas mías se habían venido ya para Barcelona, que habían estado conmigo ahí en Granada. Primero fue Cristina López, que es una pedazo de cantaora, que se llama Cris López Go, creo, en el Instagram. Y luego Ana, que también es una de mis mejores amigas, se vinieron al SMUC. Entonces cuando yo vi que ellas estaban tan contentas con el cambio, porque yo, claro, a mí me daba miedo también el cambio, ¿no? De pasar de estar en Granada viviendo esa vida idílica, que es que tu vida es una postal. Es que vives en un poema, en el Albaicín y en el Sacromonte, ¿no? Me da un poco de respeto de repente volver a Barcelona y, claro, pasar de, bueno, pues de eso, de ese ambiente tan bucólico a de repente Barna y tal, ¿no? Que tiene sus cosas maravillosas, pero desde luego no es, no es la misma onda. Desde luego no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, al ver que ellas estaban tan contentas y que estaban aprendiendo tanto y que estaban, pues eso, ¿no? Desarrollándose un montón y estaban muy guay, pues decidí yo también, me animé, ¿no? Como que ellas fueron la avanzadilla y me dieron a mí el valor también de hacer el cambio un poco, y se lo agradezco un montón, porque la verdad que me cambió la vida súper positivamente. Fue una experiencia maravillosa. ¿Y el grupo MacDoug Sextet nace de allí, de los conocidos que hiciste allí? Más o menos, sí. A ver, yo empecé en el SMUC, entonces estuve un tiempo pues eso, estudiando sobre todo flamenco tradicional y así, que me gusta muchísimo, pero no, yo no soy una persona que solamente el flamenco me sienta que me representa. El flamenco me representa, pero luego hay otro montón de cosas que me representan, ¿no? Mis necesidades artísticas, ¿no? Mis intereses estéticos también. Entonces, bueno, ahí en el SMUC estuve estudiando bastante eso, flamenco tradicional, con el Chiqui de la Línea, que es un bicharraco de profesor, con unos compañeros increíbles, pero además allí tienes también se estudia jazz, se estudia música moderna, entonces conocer músicos de todos los ámbitos, ¿no? Y eso también te da como mucha apertura, ¿no? Porque yo venía de ahí del Albaicín como muy todo muy rústico. Y aunque siempre me había gustado el jazz, por ejemplo, pues no tenía tanto conocimiento, ¿no? A lo mejor. Entonces, claro, el estar en el SMUC fue como muy guay porque te hace como la cabeza así en muchos sentidos, ¿no? En muchos sentidos te hace así porque es un conservatorio y no deja de ser también tener unos parámetros muy concretos, un conservatorio, pero en otro también te expande mucho, ¿no? Y bueno, ahí conocí a alguno de los músicos con los que luego he estado trabajando más de seguido. Por ejemplo, ahí conocí a Ofer Ronen, que él vino a hacer, él es un guitarrista y laudista, que es israelí. Él había estado estudiando en Sevilla, después estuvo otra vez en Israel y vino a estudiar el máster en el SMUC, el máster de flamenco. Y ahí nos conocimos. Entonces, para mí fue como que me cayó del cielo Ofer, porque yo estaba buscando a alguien para el proyecto final, donde, alguien que supiera tocar flamenco, pero que supiera de música árabe. Porque yo tenía muy claro, por todo mi
mi bagaje que venía de Andalucía, ¿no? Muy enamorada del rollo andalucí, de la música sefardí, de la música árabe, ¿no? De Oriente Medio, del norte de África. Yo tenía muy claro que para mi proyecto final quería experimentar con eso. Y entonces me cayó este musicazo, que es guitarrista de flamenco y laudista, ¿no? Y además de allí, ¿no? De Oriente Medio. Y fue como, Dios mío, pero qué suerte. Maravilloso. En la vida. Sí, entonces ya sí fue como una bendición. Entonces ya empecé, hicimos Hamza Hamza con él. Empezamos a hacer el grupo Hamza Hamza, que es, bueno, que es un grupo de Oriental Groove, de fusión, de diferentes estilos del Mediterráneo, pero un poco groovy, como para bailar, así un poco más gamberrito. Y ahí hacemos mucho experimento y hacemos también canciones propias y todo. Y con Hamza estamos con Alba Alsina, que es una pedazo de saxofonista increíble, que ya estudió en el Liceo. Con John Unanua, que es un bajista, que también estaba en el SMU, que nos conocimos allí. Y con Albert Encaminanco, que es de Baibona, que es un percusionista de la hostia, que es de Baibona. Y eso es Hamza Hamza. Y luego, con el proyecto final, pues a raíz de tener este grupo, ¿no? Hamza Hamza, que ya era un poco dentro de la escena oriental, ¿no? O de world music de aquí de Barcelona, o de etno jazz, pues ahí empecé a conocer otros músicos que fueron los que ya fui reclutando para... que los lié como... Vamos, los lié malamente porque... eso era liarlos como... de la peor manera, porque ahí no se cobraba un duro ni nada de nada. Era, tocáis muy bien. ¿Queréis venir a tocar conmigo a mi proyecto final? Y todos súper enrollados, curraron un montón y... Bueno, y salió tan bonito. Me gustó tanto el resultado del proyecto final, que fue tan, tan como yo me lo imaginaba en mi cabeza, pero todavía mejor, que dije, bueno, esto hay que seguirlo, ¿no? No lo vamos a dejar solo en la presentación del proyecto final, de la carrera, sino que vamos a seguir con ello. Entonces ya grabé el disco y, bueno... Y de ahí, ese proyecto de final de carrera es Flamenco y otras aves migratorias, ¿no? Que es el disco... el proyecto se llama Maktub Sextet y el disco se llama Flamencos y otras aves migratorias. Y es eso, es como un compendio de canciones donde se mezcla y se entrelazan las conexiones entre el flamenco y otros estilos del Mediterráneo, sobre todo, que están ligados al flamenco, ya sea por cuestiones musicológicas, es decir, porque las escalas o los ritmos o lo que sea están conectados, o por cuestiones más vibracionales, ¿no? O socioeconómicas incluso, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay un tema en el disco que es de rebético. Rebético es un estilo griego que se desarrolla y se cristaliza justo en el periodo donde cristaliza el flamenco como hoy lo conocemos hoy en día, ¿no? Como a principios del siglo XX. Y es un estilo pues, que era de los inmigrantes turcos, cuando la guerra entre Turquía y Grecia, que volvieron a Grecia, pero traían todo un bagaje de música turca y además estaban pues, en muertos de hambre. Estaban en plan, era outsiders total, ¿no? Como los flamencos, ¿no? Entonces es como, tiene un rollo muy parecido, ¿no? Por ejemplo, ya hay muchos estilos así que están muy ligados en ese sentido, por cuestiones vivenciales, ¿no? Socioeconómicas, cuestiones de clase prácticamente. Sí. ¿Dónde entonces, lo podemos escuchar, Ana? Si muy obrera. Queremos escuchar la música muy obrera. Muy obrera. Muy bonita y muy obrera. Eso se puede escuchar en mi Spotify. Si ponéis Ana Casado con dos N's, Maktub Sextet, te sale todo el disco en Spotify. También está en YouTube. Y ahora en unos días lo colgaré en mi YouTube, porque ahora está en un YouTube de, bueno, no sé, una plataforma de estas, ¿no? Que son las que te lo suben. Y en unos días lo subiré también en mi canal de YouTube, entonces os animo a que sigáis mi canal de YouTube y así pues cualquier vídeo o... ¿Es, Ana, o es como el perfil de Instagram? ¿Ana Casado Artist? O, sí, bueno, creo que ya, sí, ¿no? Sí, sí, creo que mi canal de YouTube también es Ana Casado Artist. Me parece que sí, no sé. Y entonces, tú antes has dicho, ya lo miraremos, tú antes has dicho, Ana, que tú te pones... De... Te ve mi cara, te ve mi cara, así que será fácil. Te ve tu cara, una morena racial así, pues ya está. Que tú decías... De la cara mía, ya vale. Decías que te ponías Drexler cuando te querías animar. ¿Tu disco, para qué estado de ánimo nos lo ponemos? ¿Cuándo nos lo recomiendas? Es un disco como preciosista, ¿sabes? Como un poco melancólico. No es un disco de subidón, digamos. Vale. Es un disco un pelín melancólico, preciosista, tiene luz, ¿sabes? Es un disco luminoso, pero no es un disco de subidón, digamos. Es un disco íntimo. Es un disco que da una sensación bastante íntima. No sé, yo me lo pondría pues a la noche para estar a gustito haciendo algo o, bueno, en algún momento así de... como al atardecer. Sí, estar con uno mismo, tranquilo. Y sí, sí, yo creo que algo así. Pero bueno, no sé, hay gente para todo. Bueno, has hablado antes, bueno,
Luego lanzamos la pregunta. ¿Y tú cuándo te la has puesto? A ver qué dices. Claro. De Hansa Hansa, que has hablado antes. ¿Qué significa Hansa Hansa? Porque yo lo he visto por ahí en alguna entrevista que te han hecho. Me ha hecho gracia. Sí, y sobre todo cómo empezaba. Los cómo dos nombres de mis... Sí, los dos nombres de mis proyectos principales que estoy llevando ahora, ¿no? Adelante son palabras en árabe. Maktub quiere decir está escrito en árabe. Es como un... Habla de la predestinación, ¿no? Digamos. Entonces yo ni siquiera sé si creo en la predestinación, ¿no? De alguna forma sí y de otra no, ¿no? También tengo una dicotomía sí. Con eso, pero me parece como un significado muy bonito, ¿no? Y la gente árabe lo dice mucho, dice, no, esto es Maktub, ¿no? Cuando pasa algo bonito o cuando pasa algo malo también, ¿no? Dicen, esto es Maktub. Y es como que el simple hecho de creer que es Maktub a ellos les da una paz interior maravillosa que envidio muchísimo. Y yo de alguna forma he adquirido esa, ¿no? Esa sensación. Y Hamza Hamza también tiene un significado muy bonito. Hamza quiere decir 5 en árabe. Y la Hamza es la mano de Fátima, ¿no? Este símbolo que es un símbolo, digamos, espiritual para todas las gentes del libro, ¿no? Digamos, tanto para judíos, cristianos y musulmanes, ¿no? La mano de Fátima. Entonces, por eso, como nuestra música era una música de tender puentes, digamos, ¿no? Entre las diferentes culturas del Mediterráneo, elegimos este símbolo, que además de ser un símbolo de protección y de una vibración espiritual súper alta, es un símbolo que compartimos todas las diferentes culturas del Mediterráneo. Y aparte es una cosa que se dice mucho en los países árabes, se dice Hamza Hamza como para proteger, como para quitar el mal de ojo, ¿sabes? Como Hamza Hamza. Cuando dices algo así que es un poco risky, dices Hamza Hamza. Pero tú decías también que cuando empezasteis a ir con Hamza, no sé si me equivoco, que ibais en el coche, que a lo mejor teníais ahí como... Decías, ah, sí, eso sale en la tele. Mira, de verdad, estoy frita de la tele. O sea, me hacen una entrevista en la TV3 y yo cuento un montón de cosas interesantísimas. Y te sale una chorrada, ¿no? Conté una barbaridad de cosas divinas, todo bueno. Y lo único que pusieron fue yo diciendo, nos llamamos Hamza Hamza porque cuando vamos en el coche... Como conduzco muy mal, decimos Hamza Hamza. Hay una parte que es verdad. Yo conduzco muy mal y entonces una amiga mía, que es muy viajera también, y entonces ella también habla muchos idiomas y se sabe como muchas palabras así clave de muchos países, ¿no? Y el Hamza Hamza ella también lo tenía muy incorporado, que ella es de aquí de Barcelona, pero el Hamza Hamza lo tenía incorporadísimo. Entonces, como yo conduzco muy mal, y además yo tengo una furgoneta de estas antiguas, bueno, que eso es un peligro al volante... Pues cada vez que se subía conmigo a la furgoneta, yo tengo una Hamza de metal, que de estas que me compré en Marruecos. Entonces ya cada vez que subía a la furgoneta conmigo, cogía la Hamza así y decía Hamza, Hamza, Hamza. La anécdota es graciosa, te podrían haber puesto más entrevista. Es lamentable, porque quiere decir que conduzco tan mal que la gente le da por acordarse de todos los santos cuando se sube conmigo en el coche, pero sí, es gracioso. Bueno, y a ver, ya para acabar, pero a mí me gustaría hablar también. ¿Das charlas de flamenco, Ana? ¿O dabas? Sí, bueno, yo he hecho talleres de difusión un poco del flamenco. Hay mucha gente que se acerca al flamenco a lo mejor, por ejemplo, por el baile, ¿no? Sí. Y hasta que entienden un poco qué es el flamenco, están como bailando cosas que no entienden muy bien qué es, ¿no? Y todo eso. Y entonces, bueno, como yo he tenido la suerte de estudiar con muy buenos profesores, ¿no? En el conservatorio, en el SMUC y también en el taller, bueno, yo tuve la suerte de estudiar con Faustino Núñez, por ejemplo, que es como una eminencia de la flamencología. Entonces eso para mí es muy, muy interesante. Me gusta mucho la flamencología, la etnomusicología, porque le da como todo un sentido más profundo, ¿no? Entender de dónde viene cada estilo musical, ¿no? O cada cante y todo eso. Para mí es algo muy interesante. Y siempre le presté mucha atención a eso, ¿no? Y luego pues me puse a dar clases, a hacer talleres de eso. Y bueno, tuve una suerte así que en un tablao bastante importante de aquí de Barcelona necesitaban a alguien que hablara inglés y que pudiera darles una clase a la gente, ¿no? A los clientes, que en su mayoría son turistas, que les pudiera dar una clasecita amena, pero que aprendieran flamenco. Y entonces, pues... Pues ahí estoy, trabajo 3 o 4 días a la semana en este tablao, pero está muy bien porque además es un trabajo que me permite hacer mis giras y tengo mucha, no sé, como mucha libertad de movimiento y es un curro muy guay porque estamos ahí como haciendo difusión, ¿no? Del flamenco, explicándole a gente que viene, que quiere acercarse al flamenco pero no tiene ni idea de qué es y les damos como unas pistas de qué es lo que es el flamenco y qué es lo que no es el flamenco y está muy guay.
Es muy bonito. Ana, yo te quería preguntar aquí porque preparando tu entrevista yo no sé por qué iba pensando en los puristas del flamenco, que a veces son tan críticos con las fusiones y me acordé de un disco de Omega, que el de... Uh-huh. El que, de Enrique. Bueno, que me acuerdo... De Enrique Morente, con Lagartija, y además me acordé porque son de Granada, con Lagartija Negra, y los ortodoxos decían que era un asesino del cante, y bueno, se pusieron. También con Rosalía ha habido polémicas, también de apropiación cultural, bla, bla. ¿Qué piensas de esto? Yo de eso pienso lo que pienso para todo. Entiendo una parte y la otra. Pues entiendo también la otra. Es como que entiendo las dos partes. O sea, entiendo que está muy bien que haya gente que conserve la tradición de una forma, digamos, pura, muy ortodoxa. Entiendo que eso es bonito, que exista. Porque si no fuera así, pues habrían cosas que se perderían. Y yo soy... Me encanta una reliquia. A mí me encanta una reliquia. Entonces, a mí que se mantengan esas cosas. Cuando has hablado de la postal, cuando has hablado de tocar en la calle de Granada como postal, ya me he imaginado por dónde va tu... Sí, a mí me encanta. Yo soy una romántica, yo soy una romántica de las del siglo XIX, ¿me entiendes? Soy una romántica de verdad, romanticista total. Pero... ¿Qué hay sitio para todo? Entiendo que si tú haces una cosa, la coges y la estancas, se muere, ¿no? Como dice la canción esta de Jorge Drexler, justamente, que si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Todo se transforma, ¿no? Sí, eso, y luego tiene otra que dice, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Vale. Y eso es una verdad muy grande. Dice, si tú nadie, yo pensaba que estabas refiriéndote a la de amarre, y es que si quieres algo que se conserve, no lo tienes que tener como amarrado. Claro, ya es que sí. Tiene letras muy bonitas, y muy una bonita, que sí. Me gusta mucho, que escucho mucho últimamente, es esta, ¿no? Habla de que todos somos inmigrantes, ¿no? De alguna forma, sí. Y al final de la canción dice, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Vale. Y para mí esta frase es la clave de muchísimas cosas en la vida, de casi todo en la vida, ¿no? Sí, sí. Entonces, para la música me parece lo mismo, o sea, tú es muy bonito que haya una parte de un género, ¿no? O de musical que conserve. Y es muy bonito y muy sano también para la música, para ese estilo de música en concreto, que haya gente que lo renueve y que le dé giros y le dé otros ángulos, y eso hace que se mantenga vivo. Y eso hace también que mucha gente que no se hubiera acercado a lo mejor al flamenco más hondo se acerque al flamenco y acabe interesándose, pues yo qué sé, mucha gente se interesa por Rosalía, por ejemplo, por un ejemplo que todos conozcamos hoy en día, y acaba escuchando La Niña de los Peines. Y con los pelos de punta escuchando a La Niña de los Peines, ¿no? Que es el referente de flamenco más tradicional, ¿no? Y eso me parece maravilloso. Y una cosa no tiene que quitar la otra. A mí me encanta lo súper antiguo y súper ortodoxo, pero me encanta también lo más moderno, ¿no? Y me encanta que haya gente como De La Fuente que está haciendo un rollo que es trap, pero... Y que podría ser... Y que es algo que está resultando ser súper comercial, pero el tío tiene un... Es flamenquísimo. ¿Quién hay más flamenco que el De La Fuente? Que es un tío de Granada, de ahí del barrio este de la Almanjayar. ¿Quién hay más flamenco que eso? El tío no canta cantejondo, pero ¿se puede ser más flamenco que eso? Yo lo dudo, ¿no? Entonces, bueno, para mí toda la gente que han sido renovadores del flamenco son... Yo les agradezco muchísimo. Yo la gente de la que más escucho de flamenco son Loli Manuel, Enrique... últimamente he estado revisitando Camarón, un montón. Camarón con La Leyenda del Tiempo. Camarón con La Leyenda del Tiempo también me introdujo. Hombre, Camarón fue un revolucionario. Fue una cosa que estaba pasando, ¿no? Estaban a la vez como en el mismo periodo Enrique por su lado, Loli Manuel por su lado y Camarón. Y bueno, Camarón, pues ya está. Es que el tiempo lo pone a todo el mundo en su lugar. El tiempo... es que es así. El tiempo pone a todo el mundo en su lugar. Y ahora estos días he estado mucho revisitando a Camarón. Bueno, revisitando los clásicos, ¿no? Que cuando estamos en... Me lo he imaginado por tu foto me lo he imaginado por tu foto del WhatsApp. Ah, sí, que tengo la foto con Camarón. Digo, ahí estará. Un Camarón de tamaño real que tienen ahí en el taller de Music. Es una foto de un Camarón de tamaño real. Entonces todo el mundo nos ponemos ahí, nos hacemos nuestra foto con el Camarón. Y luego yo estuve trabajando durante un tiempo en una entidad gitana. Y también hay que hablar de Carmen Amaya y el Somorrostro de Barcelona, ¿no? Que a veces sí, claro. Esa parte de la ciudad que está como muy olvidada y que fue, bueno, tan importante para... Sí, y en Barcelona hay muchísimo flamenco también, del más, digamos, tradicional y también del más renovador. Hay un montón. Hay gente haciendo cosas muy bonitas. Hay una escena muy bonita aquí, la verdad. Sí.
Bueno, a ver, Ana, yo creo que ya hemos llegado al final de la entrevista porque la gente dirá, a ver, yo me tengo que ir a comer. Pero yo te quería hacer un cuestionario que hemos llamado cuestionario confinado. Nos tienes que responder, vaya, me tienes que responder sí, no, o blanco o negro, ¿eh? Y ya está. Y con esto vamos por cerrado. Ah, es de sí entrevista. O no, ¿eh? Uy, pues yo sí, con esto... es una cosa... No vas a poderme hacer aquí, ¿no? Depende, yo pienso... Pues no, que no, yo no. Soy muy... Todo depende, ¿eh? Ah, pues va a ser que no. Va a ser que no. Es muy fácil, no te vas a estresar mucho, ¿eh? Ya verás. ¿Canción protesta o boleros? Imposible elegir. Me estás flipando, estás loca. ¿Quién? No puedo elegir yo entre bolero y canción protesta. Yo soy hija de comunistas. Lo sé, lo sé. Por eso te lo he puesto difícil. No, eso es imposible. Yo no puedo elegir entre eso porque a mí me ponía bolero mi abuela. Bueno, sería vale. Sería elegir entre la fuente y el... No, no puedo elegir entre una cosa y la otra. Bueno. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Pelis dobladas o en versión original? Hombre, en versión original. No existe doblada ya. ¿Bulerías o fandangos? Bulería. ¿Rosalía o Estrella Morente? Es que es muy distinto. Las dos me gustan mucho. Es una cosa u otra, sí, ¿o no? Bueno, a ver, claro, Rosalía le tengo más cariño y me gusta mucho lo que está haciendo ahora mismo, pero a mí me ha dado más, claro, como artista, a mí me ha dado más Estrella Morente. Estrella Morente. Vale. ¿Rock o reggaetón? Ahora mismo reggaetón. Estoy muy de perrear. Más bailonga, ¿no? Tema de perreo, sí, estoy haciendo hasta clases de twerk online. Yo voy a salir de la cuarentena esta que vais a flipar. El twerk está muy bien, ¿eh? Y tiene su Hombre, historia, eso es sanísimo, ¿eh? Sí, Cari, el twerk, sanísimo. Yo estoy encantada, ¿eh? Muy bien. Es sanísimo. ¿Instagram? ¿Se te mueve una musculatura? La verdad es que sí. ¿Instagram o TikTok? No, yo Instagram, yo TikTok paso, no, 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 desconocimiento total. Y la última. ¿Quién canta su mal espanta? ¿Sí o no? Hombre, sí, completamente y absolutamente. ¿Quién canta, quién pinta, quién baila? Claro. O quién se llama como sea, ¿no? Se sale un momento de su cabeza loca y se pone a hacer algo un poco más, sí, más agradable y más creativo, su mal espanta, claro. Muy bien. Bueno, ah, por Ana, cierto, pues... quería comentar, momento... Sí. Estoy haciendo clases online, que de hecho es lo que me está salvando a mí la vida ahora mismo y a mis alumnos también, que les están sentando muy bien. Estoy haciendo clases online de cante flamenco, entonces si a alguien le apetece, pues solo tiene que contactarme por el Instagram, mandarme un privado y... Un privado por Instagram, estoy interesado en... Con eso ya nos ponemos en contacto y pueden empezar a cantar, si les apetece. Muy bien. Pues nada, que vaya muy bien lo que quede de confinamiento. Hablando decíamos, pero el 9 no se acaba el 10, y tú y yo, no sé, ya no miramos las noticias. Yo es que no miro las noticias ya hace rato. Yo le llamo a mi madre y a otra amiga mía que parece Andrea Gracortada, que te cuenta las peores noticias del día, como la Kika, la de la peli de Almodóvar. Yo, mi madre y mi amiga. Yo cuando has hablado de la cueva también me he ido a Almodóvar, ¿eh? Y a la película de... Sí, yo estoy a saco viéndome. Yo estoy revisitando todos mis clásicos estos días a tope. Y bueno, yo no sé ni cuánto queda de cuarentena ni cuánto no. Yo estoy intentando estar a gusto y lo estoy consiguiendo. Y lo que quede, pues bueno, pues lo intentaremos llevar. Yo espero, Ana, que este ratito también hayas estado a gusto. También me encantaría poderte volver a ver en la Biblio, a ver si podemos, cuando ya todo se recupere, no la nueva normalidad, no. La normalidad o lo que sea. A mí no me gusta. A ver cómo será esta. La normalidad tampoco era muy normal, pero bueno. No era nada normal. Entonces, cuando la biblioteca... No era nada normal, pero bueno. Nada. Bueno, igual cuando la biblioteca... Ya, cuando la normalidad, os podría hacer hasta un concierto con guitarra, porque ahora me he puesto a tocar la guitarrita y todo estos días. Que pues hacía eso, como 8 años que no tocaba la guitarra. Pues eso, cuando volvamos a abrir, a ver si podemos ahí presentar el disco y tocar o lo que sea, ¿vale? Pero vernos en persona. Y aprovecho, ya que has hablado de tu madre, le enviamos un saludo a la Eli, yo la conozco. Sí. Y a toda mi familia, que son unos divines. Son unos divines. Y bueno, y a toda la gente que ha estado comentando cositas, que no les hemos hecho ni puñetero caso, porque estábamos aquí súper enfrascadas con la conversa. Que os espero amamos. Que hayan disfrutado también. Y sí, esperamos que hayan disfrutado. Y muchos besitos, y después lo leeremos todo. No sé yo si puedo leerlo.
Pues intentaré. Sí, pondremos el vídeo también en YouTube y luego estará en Stories. Ahora este vídeo estará en Stories 24 horas y luego lo recuperamos y lo movemos por YouTube también para que quien no haya podido estar en el directo pues nos pueda ver. ¿Vale? Muy bien. Pues muchas gracias, Ana. Chao, cariño. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. A ti, hasta luego. Un abrazo para todo el mundo. Estar muy bien. Y si necesitáis cualquier cosa, podéis contar conmigo. Yo tengo mucho tiempo para hacer de psicóloga de quien lo necesite. Muy bien. Mandamos el mensaje. Hasta luego.